Es el mejor aliado con una trayectoria de más de 10 años en comercio electrónico. Es una solución en la nube que brinda a empresas de todo tipo la oportunidad de incursionar fácilmente en la comercialización de sus productos en Internet. Nidux habla su idioma y está donde usted está, con oficinas en todo Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Cuenta con más de 2.000 clientes, con e-commerce activos en toda la región. Nidux permite abrir una sucursal virtual o extensión de un punto de venta físico por medio de una plataforma de venta en línea multicanal. Esto quiere decir que gestiona las tres fuentes de mayor conectividad y tráfico en Internet, e-commerce, social commerce y mobile commerce. Una solución tan completa se conforma de diferentes componentes para brindarle la mejor plataforma, Nidux Core. Un core bajo la estructura de Amazon Web Service, con actualizaciones continuas y las mejoras que se liberan diariamente. Tiendas virtuales. Tiendas con diseños responsivos, adaptables a cualquier dispositivo, que cumplen con la seguridad y usabilidad requerida en la industria del e-commerce. Marketplace. Marketplace personalizados, funcionales y prácticos, con todos los productos que ofrecen los clientes afiliados. Pasarelas de pago locales. Podrá integrarse con las pasarelas de pagos del banco o servicio de su preferencia para potenciar sus convenios. Redes sociales. Gran parte de la comunicación empieza por las redes sociales. Nidux cuenta con acuerdos con Facebook para que sus redes se integren a su tienda y se potencien. Logística. Módulo de fácil integración de la plataforma con empresas de logística en la tienda virtual. APIS. Mejore los procesos de automatización de su empresa. Integre soluciones para agilizar los procesos internos y controlar todo lo que sucede en su negocio desde su plataforma de e-commerce. Administrador de clientes. Un sistema de administración para el control completo de cliente final de cada empresa. Que crea fidelización de nuevas oportunidades de venta por medio de análisis de las métricas, habilitado para integrar con ERP y CRM. Soporte y capacitación. Cada plataforma o plan NIDUX se acompaña de un programa de capacitación que provee al propietario de herramientas para el uso de la plataforma. Además, el aprendizaje se complementa con cursos y talleres complementarios sobre estrategias de e-commerce, mercadeo digital y cierre de ventas. Todo lo anterior acompañado del mejor equipo de soporte con gran trayectoria en asistencia a desarrollos e-commerce. Disponibles 24/7. Dé el salto a la transformación digital y potencie sus ventas en línea con la mejor solución. Con Nidux, sus ideas se materializan y su empresa evoluciona desde el canal digital. Cuéntenos su proyecto y construyamos juntos el éxito de su empresa. Dos, tres, Vamos a ver, uno, dos, tres. Y me levantan la mano en el módulo de participantes para saber si me escuchan. Excelente, ya la pueden bajar. Muy buenos días, este. Súper contenta de estar hoy con ustedes. Este es un webinar que me encanta dar eh, porque aquí aprendemos no solamente tips de marketing, sino a entender un poco al consumidor, a entendernos nosotros en esta época del año. Y este, pues bueno. Eh, vamos a hablar muchísimo de esto. Y voy a dar el pase a mi compañero David. Hoy tenemos este, invitados especiales, tenemos invitados nuevos, personas que están por primera vez también. Así que les doy la más cordial bienvenida y David, tienes el pase para poder hablar. Hola, hola. Listo, eh, se te nada oye. Más, nada más ocupo que. Me permita compartir pantalla. Ok, voy. Listo. Ok, perfecto. Vamos a ver. confirma que se esté viendo mi pantalla? Correcto, ya se ve. Ok, listo. Eh, bueno, antes de iniciar este webinar, aquí hay ciertas participantes que aún no tienen la tienda virtual, entonces nada más voy a robarles unos momentos de este webinar para contarles que en Nidus tenemos diferentes planes, así como formas de financiamiento y muchas facilidades adaptadas a cualquier necesidad. Es importante que sepan que una tienda virtual Nidus puede arrancar perfectamente en 24 horas de esfuerzo de configuración. Y es un proceso muy rápido el conectar también un banco, o sea, están todavía tiempo de tener la tienda virtual para Black Friday y para Navidad ni que se diga, ¿verdad? Que es básicamente este webinar, ¿verdad? Se anticipadamente porque hay ciertas planificaciones que se tienen que tener, que Juni es experta en esto y les va a dar demasiados tips para que ustedes vayan ya acomodándose cómo hacerlo. Entonces, arrancar con nosotros es sumamente sencillo, ustedes o pueden simplemente ingresar a la página, aquí hay eh, diferentes medios de contacto, desde generar una cita aquí en AsesoraMe, donde ustedes pueden decir la fecha y la hora que quieren que uno de nuestros ejecutivos contacten. También hay un formulario que ustedes pueden llenar con alguna información que ocupen, agendar cita o también en este chat voy a dejarles mi contacto por si ustedes tienen alguna consulta, quieren tener una reunión técnica con alguna de esas áreas para ponernos a su disposición. Sepan lo que es sumamente rápido, es sumamente económico, escalable y nos podemos adecuar a casi prácticamente cualquier presupuesto. Entonces, no tengan el reparo quienes todavía no tienen una tienda virtual, están súper a tiempo para dejar de generar ventas por chat y empezar a generarlas de forma automatizada. Aquí ahora me voy a pasar a mi compañera Juni y les agradezco montones Que sea provecho. Listo, muchísimas gracias David. Vamos a ver. Vamos a compartir aquí. Ok. Me confirman en el chat, tal vez, que me están viendo la presentación ya. Vamos a ver. Ok, listo. Listo, muchas gracias. Ok. Vamos a empezar. Ok, los que no me conocen, este, mi nombre es Junia Maor, soy directora del departamento de formación aquí en NIDUX. Como ustedes saben y los que están por primera vez, eh, bueno, NIDUX es una plataforma de e-commerce para crear tiendas virtuales y poder hacer ese salto de lo físico a pues, la transformación digital, eh, vendiendo por diferentes métodos. Y Nidus no solamente es la plataforma, sino es todo un ecosistema. Ahí eh, lo que es un marketplace que también posicionan sus tiendas para poder vender. También tenemos eh, el sitio de, de educación, de e-learning, donde ustedes pueden obtener todo lo que son recursos formativos, porque entendemos que en esto del e-commerce no basta solamente la plataforma, sino que necesitamos conocimiento e ir evolucionando y formándonos en esto de las ventas por internet. Les doy la más cordial bienvenida. Para mí es un gusto que estén acompañándome hoy. Este, como les dije anteriormente, es un tema que me encanta eh, porque aquí analizamos mucho lo que es el comportamiento a nivel neurológico de todos nuestros clientes, incluso de nosotros mismos. Eh, para darle algunas instrucciones, el que el que tenga alguna consulta, o cualquier duda, puede hacerlo en el chat, mucho más fácil. Y ahí, eh, conforme yo pueda atender, voy a ir viendo. Y si hay alguna otra persona que quiera participar, que, que quiera aportar, también lo puede hacer. ¿Ok? Este, ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es el contenido de hoy? Vamos a, a entender lo que son las emociones del cliente. Vamos a entender ese concepto de modo navidad. ¿Qué significa modo navidad? qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Eh, luego vamos a hacer un análisis un poco más visual de algunas eh, páginas de marcas a nivel internacional, sobre todo para esta época. Vamos a hacer un análisis visual y técnico de lo que son ofertas y cómo es ese proceso, digamos, para comunicar a eh, nuestros clientes. Por último, ya vamos a ver muy puntual esos tips de marketing para Navidad, evidentemente enfocados en e-commerce. Pero al menos si a este punto ustedes pues todavía no tienen una tienda, también van a aprender muchísimo. Estoy segura que sí. Así que este, sin más, voy a iniciar. Y bueno, aquí por último, perdón, vamos a aprender sobre maximizar procesos. Es como cómo hacer que el cliente decida más rápido. ¿Cómo hacemos a nivel de comunicación que los clientes tomen decisiones más rápido? Este, para empezar, bueno, aquí les comparto una imagen que es el clásico de Navidad, ¿verdad? Yo quisiera eh, saber, digamos, tal vez en el chat si me comparten qué es lo que se les viene a la mente aquí, qué es lo que eh, pueden presenciar, tal vez en el chat lo puedan poner, eh, pueden presenciar ustedes en primera instancia eh, con esta imagen eh, navideña. Okay. Bueno, ahí hay unos que me dicen familia, alegría, paz, felicidad, unión familiar. Son cosas intangibles lo que ustedes me están diciendo. Pese a que estamos viendo cosas este, físicas, eh, nombramos esas cosas intangibles. También lo que es la parte consumo, comida, excelente. Resulta ser que eh, el, esta parte de Navidad se vuelve muy, muy, muy comercial. Es, es casi inevitable no consumir. Por eso a veces llamamos que este mes de diciembre hacemos un treceavo mes a nivel comercial y a nivel de tiendas virtuales. Ok, todo el mundo está sonriendo, colores, rojizo. El rojo es este, uno de los colores más llamativos y predominantes en esta época. Eh, ok, aquí hay. Consumo en todo su nivel. Necesitamos árbol de Navidad, necesitamos decoraciones, necesitamos ropa para ese eh, día tan especial que vamos a compartir con nuestra familia. Eh, necesitamos comida también, juguetes, regalos. Entonces, vea qué cantidad de elementos están involucrados casi en una sola noche. Dicen que la Navidad, este, bueno, el, el, lo que es la historia de Navidad viene. Tienes pues ahí sus dos versiones. Eh, viene de San Nicolás, que fue un obispo en Turquía, eh, el cual acostumbraba a regalar. Uno de sus valores más grandes era el poder dar más que recibir. Sin embargo, esto se, se transforma a lo largo del tiempo y por ahí de eh, 1820 hay un poeta en, en Norteamérica que crea unos poemas a sus hijos y nace el personaje. Eh, Santa Claus. A raíz de eso, ¿verdad? Eh, creo que a finales de los 1800 viene la compañía Coca-Cola y empieza una campaña muy, muy invasiva, muy fuerte, con el personaje ya como a nivel comercial lo conocemos, que es el, el Santa Claus, ¿verdad? El Colacho, ese señor gordo de barba, vestido de rojo. Que eh, pues regala juguetes en un trineo la noche de Navidad, este con ocho renos, y bueno, eso se impregna en, en la mente de las personas, y así es como nace este personaje, que bueno, hasta la fecha está, pues incluso con una predominancia mucho más que el propio concepto de Navidad, que es a nivel católico, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Este, eso básicamente es un, un poco un poco la historia de, del por qué nace eso. este Es indudable, ¿verdad? Aquí ya creo que ya lo expliqué y quiero que lo tengan claro, que el, el nivel de consumo de las personas es sumamente alto. Nosotros vienen familiares a nuestra casa, necesitamos, qué sé yo, tener la vajilla nueva, necesitamos estrenar, inclusive se dicen que ahí por ahí en un webinar de Jürgen Clarico que la venta de muebles o comedores se dispara también en algunas regiones de eh, América Latina. En fin, como ustedes saben, ropa, comida, decoración y regalos. Entonces, en todos sus aspectos es consumo. ¿okay? Y aquí vamos a este, analizar un poquitito ese, eh, a los clientes. Realmente, eh, para poder mercadear... Y sobre todo en esta época, también tenemos que tener en cuenta eh, lo que es el, el funnel de ventas, que en algún momento lo he hablado y para los que están aquí, el funnel de ventas es ese embudo por el cual pasan mis clientes. Lo voy a, a resumir un poquitito y es que tenemos que tener noción de cuando un cliente no tiene conocimiento absoluto de nuestra marca, no sabe absolutamente nada y es como en un primer nivel. Ese cliente está tratando de averiguar, de informarse. Luego está este segundo nivel, digamos, en el embudo donde los clientes pues ya medio han escuchado la marca o alguien se lo recomendó, alguien lo está usando, entonces ya saben un poquitito, qué sé si yo, tal vez entraron en la página, en, en la tienda virtual, pero todavía no se han decidido por comprar. Y está este último espacio en el funnel de ventas, que son los clientes que ya nos compraron, ya conocen nuestra marca, tienen empatía con nosotros y quieren volver a comprar. Entonces, eh, a nivel de marketing eh, y sobre todo en esta época, tenemos que tener claro esos tres tipos de clientes. No es el mismo speech que le vamos a dar a alguien que ya conoce nuestra marca que a alguien que apenas la está conociendo. Entonces, tenemos que dividirlo por lo menos en esos tres niveles y cómo vamos a comunicarnos con cada uno de ellos, este, sobre todo. Y bueno, aquí viene el famoso eh, modo Navidad. Ya cuando nosotros decimos, qué sé yo, este, uy, se nos fue el año, ya digamos... Ya cuando nosotros decimos ciertas palabras de ¡Uy vea la Navidad! y empezamos con todo estas decoraciones y todo, ya entramos automáticamente en el modo Navidad. ¿Qué pasa a nivel neurológico, a nivel mental de los consumidores y de todos nosotros también, verdad? No solo nos, nuestros clientes, sino que ha pasado un lapso, ha pasado un tiempo y en ese tiempo estamos ya cansados, estamos agotados y entonces somos menos racionales. Evidentemente en las compras siempre somos más emocionales que racionales, pero sobre todo en esta época las personas son menos racionales y mucho, o sea, el, el nivel emocional se eleva mucho más. Entonces, eh, aquí deseamos, por ejemplo, estar ya con la familia, tener un poco más de tiempo libre, no trabajar tanto, queremos que lleguen las vacaciones para compartir. Con los amigos, incluso con esto pues del COVID, y creo que con el, la apertura que están dando, va a ser mucho más intenso esto. Va. Yo creo que eh, las personas se van a animar más porque vamos a estar más en familia o con los amigos, ¿verdad? Esta noche eh, de Navidad y fin de año, a diferencia del año pasado, que vean pues bastantes restricciones y era eh, una limitante este, que estaba pues ahí. Eh, no sé si ustedes vieron los primeros que entraron cuando yo puse la canción de Navidad al ingresar en la presentación, pues ya eso hace que emocionalmente activemos ese modo Navidad. Okay. Eh, hay este, varios factores que influyen dentro de esta época en las personas y es este, la parte de la nostalgia y los sentimientos. Hay tres principalmente que las personas sienten. Una es extrañamos, por ejemplo, extrañamos cómo estábamos antes, cómo nos abrazábamos, cómo nos besábamos, cómo compartíamos más, recordamos, ¿ok? También es, está esa parte de recordar ciertos momentos y deseamos, deseamos que venga la Navidad, deseamos pasar en familia, deseamos vacaciones. Entonces, estos tres elementos se ven. Este, impregnados en esta época. ¿Por qué damos este webinar tan tan antes para que ustedes puedan prepararse para con suficiente tiempo para este, mercadear en las redes sociales y este, diluir todo ese tráfico hacia donde deben de comprar los, los clientes, que es en la tienda virtual. Entonces, eh, bueno, hablando de todo esto, hay una desracionalización de la temporada. Ustedes incluso, si yo diera este webinar un poco en octubre, podríamos entrar en modo navidad mucho antes que ahora. Y las tiendas incluso a veces decimos, uy, hijo, puchis, es apenas septiembre y algunas tiendas ya están. Y es porque alargan, eso es estrategia, no es porque este, digan uy, qué rápido están poniendo todo este, desde septiembre y octubre, eh, eh, las cosas de navidad, y es porque no quieren dejar todas esas ventas a un solo mes ni a dos, sino quieren extender el periodo de tiempo para vender este, estos productos y servicios. Eh, dos, tenemos que entender las emociones. Esto que yo les acabo de, de, de mencionar entender las emociones de las personas porque su nivel emocional está altísimo. Y bueno, hay dos factores, digamos, que nos impulsan a, a comprar. Cuando yo este, me siento feliz, pues, eh, y sobre todo esto se da más en las mujeres, voy a comprar. Aquí se libera, por así decirlo, eh, un, una sustancia química en el cerebro que le llamamos dopamina, que está 100% ligada a este el factor de felicidad, inclusive cuando nosotros vamos a una tienda a comprar y, y pues salimos con bolsas, creo que las mujeres somos más felices que en cualquier otro momento. Eh, eso eh, pues está presente. Y mucho ojo. Esto es muy diferente al comportamiento o la vivencia que eh, las personas que compran por internet tienen, porque al comprar por internet yo cumplo todo un recorrido dentro de la tienda virtual. Yo entro en la página principal, entro en una categoría, entro en la página del producto, me gustó, lo agrego, finalizo la compra y me quedo esperando. El ciclo de compra del cliente termina hasta que le llega el producto y su momento más alto de, de gozo, por así decirlo, o de esta de liberación de dopamina es cuando yo empiezo a abrir el, el, el pedido. Entonces, no hay que descuidar esta parte por venta o cuando ya la, el cliente recibe. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los detalles. Tenemos que encontrar ese punto de conexión con las personas, entender sus problemas, tratar de trabajar más a nivel emocional. No tengan miedo de tratar de trabajar eh, emocional cómo está hoy, cómo le va y lo que es la parte de servicio al cliente influye muchísimo, ¿ok? Este estamos pasando pues momentos difíciles también, tratar de entender eso y ver cómo podemos ayudar y también tenemos pues mucha ansiedad, mucho estrés. Eh, por ejemplo, a muchos clientes eh, que compran, lo más estresante para muchos es envolver el regalo, cómo se lo voy a envolver, qué material voy a utilizar y esto mucho más en hombres que en mujeres. Y bueno, como les dije anteriormente, estamos cansados. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, si ustedes tienen tiendas, eh, tiendas físicas, es un poco manejar esa kinestesia. Recuerden que yo les he dicho que nosotros no aprendemos eh, eh, de una sola forma, sino que hay personas que aprenden auditivamente, hay otras que son visuales, hay otras que son kinestésicas, pero lo que es la parte de los estímulos y las emociones de las personas se activan a nivel de kinestesia. Cuando uno está, por ejemplo, en los centros comerciales así, si pasamos tal vez por una tienda y hay, el más, ustedes huelen, qué sé yo, huelen a manzana con canela, que es el olor de esta época, eh, ya uno entra y se activan esos, esas sustancias químicas en el cerebro, hacen que uno, por ejemplo, permanezca más en una tienda. Entonces, no es solamente eh, eh, un, un aspecto, sino varios: el auditivo, el visual, más que en ninguno, sobre todo en Internet eh, y, el, y el kinestésico. Bueno, tenemos falta de tiempo, no tenemos tiempo, y eso es algo que tenemos que ayudar a nuestros clientes. Las personas no tienen tiempo y hay que tratar de visualizar o de comunicar correctamente esto como un factor a nuestro favor, te ayudamos. No hagas filas en los establecimientos. Con un solo clic, usted termina una compra y nosotros te estamos ayudando, por ejemplo. Eh, bueno, lo que es la percepción de ayuda, ¿verdad? Colaboración. El concepto de perdón y gracias, muchas personas eh, se... Afinan o se alinean eh, con el concepto de perdón y por eso adquieren eh, productos y servicios y otras por agradecimiento. Entonces, en esas dos también eh, hay que tomarlas en cuenta. Conexión con el concepto de abundancia. Eh, yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno entra en uno de estos, este, no centros comerciales, sino esos almacenes grandes, es increíble, digamos, cuando hacen que, por ejemplo, con cajas eh, de algún producto, voy a, voy a decir, por ejemplo, galletas, y hacen todo un árbol de Navidad y ustedes ven esa abundancia increíble, inmediatamente lo ponen y en esa semana se van los productos, pero rapidísimo. Y cuando quedan, eh, qué sé yo, 10 o 15 por ahí, esos productos, esos últimos, cuesta venderlos cualquier cantidad. Entonces, el concepto de abundancia este también es un factor determinante aquí tenemos estrés por decidir qué comprar resulta ser que este, eh, si tenemos por ejemplo muchas opciones a nivel igual de eh, neuromarketing la persona eh, tiene dificultad para decidir entonces esto yo creo que no solamente en este holiday sino a lo largo de todo el año tenemos que ver de qué forma ayudamos a nuestros clientes a decidir más rápido, ¿ok? Una de las cosas que yo he visto en algunas otras conferencias es que no debemos dar un montón de opciones. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, cuando vamos a algún restaurante vemos un menú y este menú es, ¿qué sé yo? Aquel menú con el montón de hojas y nosotros, bueno, y ya no sabemos ni qué comer. Entonces, esto mismo pasa a la hora de comprar. Si tenemos muchas opciones a nivel neurológico, el ser humano le va a costar más decidir. Si tuviéramos dos, tres, cuatro opciones, es, es más simple decidirme por menos opciones. Por lo tanto, mi tiempo de decisión va a ser más rápido. ¿Ok? Entonces, tenemos que jugar con esto también. Y luego. Indudablemente, tener esa conciencia de seguir cuidándonos como marca, ser un, este, eh, una guía, ser ese ejemplo para eh, seguir cuidándonos. Creo que las personas también lo, este, lo toman en consideración. Aquí quise quise presentarles. Eh, una gráfica que me pareció interesante porque es un, un estudio de investigación publicado muy, muy recientemente. Esto fue el 5 de julio de este año eh, por el Departamento de Investigación de Estatista. Eh, ustedes pueden buscarlo ahí en internet y, bueno, lo, ellos hacen estudios a nivel mundial, por país, por diferentes nichos de mercado. Y en el caso del e-commerce en Costa Rica, bueno, ahí hay una proyección hacia el 2024 para que ustedes puedan ver. Si nosotros pensamos que, qué sé yo, por la situación y todo, que pese, sabemos que incluso para muchos emprendedores es muy, muy, muy difícil el, lo que es la transformación digital, utilizar una plataforma eh, de e-commerce es algo que se va a quedar, es algo que va a ser parte de nuestro día a día y sobre todo en la venta con productos y servicios con las generaciones que vienen detrás de nosotros, que ya son personas pues mucho más digitales y ya eh, va a haber un cambio muy abrupto en ese sentido. Entonces, eh, yo quería que vieran un poco la parte de, eh, por ejemplo, el crecimiento y la proyección que se viene. En relación a las cosas que normalmente eh, se venden por internet con mucha más facilidad. Lo primero, y como siempre está, es fashion, lo que es la vestimenta. Okay, eso siempre va a estar como predominando. Y como ustedes ven, siempre hay como un crecimiento ahí. Luego, lo que es la, la parte de electrónica, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando y se van creando cosas nuevas. Eh, y bueno, ya. Eh, ustedes lo van a ver y sobre todo las generaciones nuevas es, es increíble que a veces no, no se demoran a empezar ni siquiera el precio que por ser tecnológico y tenerlo yo de primero eh, digamos eh, no es un factor que me permita no comprar entonces eh, lo que es la electrónica y, y media también los juguetes los juguetes se venden muchísimo verdad eh, lo que son los muebles y por último lo que es la comida que también viene en crecimiento antes bueno ahora con estas otras plataformas esto se disparó completamente y es algo que las personas necesitamos eh, constantemente entonces por ahí se los dejo pueden buscarlo también el estudio es bastante amplio y este, aquí hay una proyección de que esto pues se viene a quedar eh, otra de las cosas que yo siempre les digo es que no vean la plataforma de e-commerce como simplemente una plataforma que me ayuda a vender o los productos, sino que me ayuda a, a tener esos datos de mis clientes para mantener una relación con él. Anteriormente solo nos inter interesaba vender y punto. Y, y hoy en día se trata de tener una relación con nuestros clientes. Ahora, aquí entre todos ustedes, veo que ya somos como 30. Eh, yo quisiera hacer una pregunta tal vez. Eh, que espero no llevarme sorpresas pero quisiera que me contesten con digo yo con el corazón en la mano con la mano en el corazón perdón eh, cuántos de ustedes hacen trabajo postventa cuántos de ustedes llaman a sus clientes para ver si el pedido les llegó bien si este si todo estaba correcto si al, eh, para pedirle algún feedback eh, no sé si tal vez en el chat me puedan comentar si, si hay alguien. Ajá. Ok, hay, hay alguien que dice que casi que en el caso iniciamos. Okay, esto, es, esto es una, les voy a comentar, esto es una debilidad de la mayoría de las empresas. Como les dije, analicemos y pensemos, cuando yo estoy, soy mujer, voy por carteras y bolsos y voy a comprar, y salgo con las bolsas, mi dopamina está al lado porque yo ya tengo el producto, yo, yo ya lo tengo conmigo, yo soy feliz, pero en e-commerce cuando cuando yo voy a comprar un producto, termino todo ese proceso de compra y pese a que logré un objetivo, incluso para las personas que están comprando por primera vez, cuando terminan una compra es un logro y ahí ellos pues sienten un poco de felicidad, pero sienten más felicidad cuando ya el paquete llegó cuando lo están abriendo y si ese paquete viene, qué sé yo, presentado de una forma, eh, por cierto, que el, el próximo webinar es de unboxing, que es esta parte donde la persona abre el producto y ya es la parte de kinestesia, ya lo estoy oliendo, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo tengo conmigo. Entonces, esta parte a veces la dejan de lado y créanme que eh, esto va a ser el que ustedes puedan una, mantener una relación con sus clientes a mediano y largo plazo, que es lo que en marketing personalizado, pues, se busca. ¿Okay? Eh, por ejemplo, aquí eh, comparte, eh, eh, comparte, vamos a ver, voy a regresar. Nosotros también con la experiencia que han dejado otras empresas, tenemos que dejar imagen del servicio al cliente. Acepto que no lo hacemos. Eh, pero sí recibimos y damos seguimiento a las situaciones que nos reportan. Entonces, este, ese es otro comentario. En, el, en nuestro caso, aplicamos una mini encuesta de satisfacción que el cliente responde por WhatsApp con números si y el cliente desea nos hace un comentario de observación. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Okay? Es algo que se está introduciendo en nuestro servicio al cliente. Pues de ahora en adelante, yo esperaría que lo apliquen porque realmente mantiene a sus clientes en el tiempo y si a eso vamos, hacia un marketing personalizado, nunca se les olvide eh, que la plataforma no está solamente para vender, sino para mantener los datos de nuestros clientes y poder venderles a futuro. Y, y recuerden también eso que ya se los he dicho en otros webinars. Me es más fácil venderle a alguien que ya me conoce que traerme a alguien nuevo, que sé yo, desde redes sociales, que no me conoce, a empezar a convencerlo de que me compre. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, de, si yo estoy saliendo con alguien y, y, qué sé yo, llevo dos citas y me pide que me case con él, de, probablemente no me case con él eh, porque no lo conozco. Entonces, el aspecto confianza es determinante en todo el proceso que la persona a nivel de e-commerce desde la página principal debe existir hasta el final. ¿Ok? Eh, vamos a ver aquí. Ahora sí, vamos a entrar en la parte de análisis. Yo siempre pongo, digamos, este, páginas web a nivel internacional, a esta época todavía no me he encontrado, pues muchas, estas muchas son del, del año pasado, pues, este, eh, pero para que ustedes vean cómo es que cambia, o sea, eh, igual como yo a nivel físico, voy a una tienda y ya me encuentro esos olores a canela, manzana, esa decoración roja con verde, que es la clásica, ¿verdad?, eh, ya, por ejemplo, en los centros comerciales que, que vamos, ya las decoraciones, eh, eh, pues ya están. Entonces, ya entramos en ese modo Navidad. Ok. Eh, así como en eso se vive, también a nivel de e-commerce o tienda virtual o página web, debería de prevalecer, o debería de empezar a, 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 a impregnarse. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, qué sé si ya los dorados, la imagen de los productos este, navideños, eh, inclusive al, eh, a nivel de color, este, es importante que ustedes puedan aplicarlo. Aquí hay otra página de, este, por ejemplo, eh, Barbie, la marca de Mattel. Y otro lugar donde podemos aplicar esto es, bueno, evidentemente con, con imágenes. Eh, para los que tal vez no tengan tienda virtual, hay una página que se llama FreePick, que es donde oh, creo que se las voy a poner acá que es donde este, nosotros podemos obtener, creo que, así, creo que se escribe así, donde nosotros podemos obtener recursos gráficos navideños para poder aplicar en nuestras redes sociales y en nuestro e-commerce. ¿okay? Entonces, este, esto es sumamente importante. Aquí ya pues, se ve ese modo navideño. Y aquí también está eh, en los M&M, ¿verdad? Incluso, vean, a, cuando ya ustedes también entran en modo Navidad, y bueno, aquí ya ahorita que viene el Black Friday, ya empezamos a ver ese 25% de descuento, 30% de descuento, 50% de descuento, 10% descuento. Empezamos a ver descuentos. Eso también activa a el ahorro. O sea, estoy, aunque tal vez no sea así en algunos casos, es como estoy ahorrando. Okay. Entonces, eso eh, a nivel de neuromarketing también afecta a nuestros clientes para la decisión de poder comprar. Okay. Entonces, incluso en el sistema, en, en todos los e-commerce a nivel internacional, los sistemas de cupones. Tienen limitante y esa limitante hace que la persona tenga que decidir más rápido. O sea, si yo voy a aplicar un cupón de 25%, qué sé yo, para el fin de semana, es solamente el fin de semana, o quedan cinco unidades, apresúrate a comprarlas. La parte de comunicación a la hora de realizar los cupones es vital. No basta con que a nivel técnico hagamos los cupones y estén ahí si a nivel de redes sociales, a nivel de email marketing, a nivel de comunicación, no estoy haciendo ese esfuerzo que necesito para que el cliente me entienda. Tenemos que hablar ahí pues en, en un idioma, en el mismo idioma, para que los clientes puedan de una manera fácil trasladarse a la tienda virtual y obtener lo que han visto pues en redes sociales. El concepto de factor humano, esto siempre lo he dicho, la parte eh, del factor humano y sobre todo ahora con el COVID que pues había cierto distanciamiento, todavía muchos no nos podemos abrazar, este, ni besar como antes, es algo determinante. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la gap donde eh, hay tres, digamos, tal vez madre, madre e hija eh, o padre e hijo, la familia. La, los amigos, entonces ese factor humano que hayan personas sonrientes, vean si ustedes vieron inclusive la primera imagen que yo mostré que era eh, algo pues familiar, era un momento, el momento exacto de la Navidad cuando uno cena, entonces el factor humano hace que uno se transporte y desee, recuerde, extrañe, ¿ok? y también palabras, utilicemos palabras, utilicemos un poco el, la técnica del copywriting y el storytelling, es como imagínate con esta suéter o siente la suavidad de una tela que te hará lucir eh, maravillosa esta noche, no sé. Entonces, ese tipo de frases también hacen que uno se conecte y se transporte a lo que uno eh, desea. Aquí también está este, por ejemplo, Carter's donde hay niños, el aspecto factor humano, la felicidad, el aspecto de compartir ese momento del día siguiente cuando se abren los regalos. Y aquí lo podemos ver: compartir, amar y este, muy importante lo que es la lista de regalos o la guía. La razón es: no hay tiempo. Y tengo que regalarle a mi mamá, a mi tía, a mi primo, a mi hermano. ¿Y en qué momento le voy a regalar yo si paso trabajando, digamos? ¿En qué momento? Entonces, encontrar un lugar donde pueda decidir. Y aquí las personas van a decidir básicamente por dos cosas. Deciden por presupuesto y deciden por casi que eh, para ellas, para ellos y para niños. Básicamente esas tres. Eh, categorizaciones. Entonces, no solamente tener la categorización que normalmente tenemos en el año, sino hacer una categorización nueva donde podamos ver productos para ellas, productos para ellos, productos por presupuesto. De esta manera el cliente se va directamente a lo que quiere en menos tiempo. Y eso ayuda muchísimo. Vean aquí otro factor, este, factor humano que es la familia. Y dice regalos para todos. Eso significa que hay en abundancia hay regalos para cualquier persona, ¿ok? Grandes, pequeños, este, ellas, eh, él, aquí en, en ese sentido él y para todos. Entonces, este, aquí incluso lo, lo lo clasifica abajo con con diferentes botones. Todo esto se puede hacer en Nidux con los banners, con las fajas de banners, con los ideales, en fin. Este, todo esto se puede hacer aquí. Ahora bien, vamos a analizar un poquitito la parte de comunicación con los cupones y descuentos. Normalmente nosotros siempre sacamos cupones, este, 5% de descuento, 10% de descuento, pero eh, a nivel de comunicación, si vamos a sacar un sale, digamos, ese, esa oferta flash, esa oferta del día, comuniquémosla previamente, pues con tiempo, ¿Por qué? Porque a eso nosotros le llamamos campañas de expectativa. ¿Qué es campañas de expectativa? Ya, ya me empezaron a, a poner cosas, qué sé yo, en las redes sociales sobre cosas de Navidad y ya entonces yo ya entré en modo Navidad. ¿Qué cosas se pueden compartir en toda esta época? Empecemos. Eh, te ayudamos, este, qué sé yo, en los 10 tips de Navidad para la cena de Navidad cómo envolver un regalo de Navidad. Son cosas o son información o recursos que le estamos dando al cliente que tal vez no estamos vendiendo el producto en específico, pero le está ayudando a resolver una problemática y en ese sentido, a nivel emocional, va a decir, esta empresa me está ayudando a algo, tal vez pueda volver a comprar algo. Entonces, el crear páginas informativas es vital aquí para poder ayudarle a nuestros clientes eh, con los productos. Por ejemplo, en el nicho de mercados del el sitio este de bolsos y carteras CR, para que ustedes puedan ingresar, eh, ya digamos, ya está en modo navidad, ya ahí ustedes lo van, lo van a poder ver. Podemos crear páginas informativas para, qué sé yo, cómo ordenar tus carteras en el closet, cómo limpiar una cartera, este, eh, qué sé yo, por dentro, cómo ordenar el maquillaje, son cosas que tal vez no sé y me gustaría saber y que no, no, no sé. Al final, en una página informativa, tiene que haber enlaces a productos. Y cuando ustedes estén hablando, ¿verdad? Ustedes dirigen al cliente por medio de un enlace a la página, al producto de una cartera. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que trabajar estas páginas que en Navidad le ayuden a nuestros clientes. Okay, eh, bueno, aquí a nivel de comunicación, por ejemplo, la, la big sale, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a encontrar ahora desde el Black Friday en adelante. Eh, el te regalo, eh, yo creo que en algún webinar también había dicho este es envío gratis, pero no es lo mismo envío gratis a decir te regalamos el envío, ¿okay? Siempre Hagan una condición y esta condición es eh, eh, por un monto específico. Estoy hablando en Costa Rica porque sé que hay de otros, pero digamos, puedo poner eh, por un mínimo de compra de 50 mil colones, te regalamos, te obsequiamos el envío. Eh, nosotros podríamos diluir dentro del precio del producto un poco lo que es el envío y decir que por un monto en específico ya el envío es gratis. ¿Verdad? Entonces, eh, esto, qué sé yo, yo compro dos carteras y llego a 45 mil, pero a nivel cerebral, a nivel eh, emocional también de las personas, yo necesito cumplir un objetivo y es llegar a ese 50 mil para obtener un premio. A esto nosotros le llamamos un poco gamificación en eh, Internet un, un marketing. Es que yo quiero lograr algo, un objetivo en este caso, y a cambio me van a dar un premio. Y el ser humano siempre está constante eh, en eso, aunque pues visiblemente no esté como muy a la mano. Eh, ok, aquí me preguntan, ¿hay forma de hacer un descuento flash sale limitado por tiempo a toda la tienda desde el admin de Nexus? Ok, el flash sale no, se hace este, de forma manual o bien si hay conexión ya si son una tienda grande si hay conexión con un ERP si sí es posible hacerlo eh, mediante esa conexión que hay con el sistema eh, si no es desde el administrador en el producto propiamente en el editor del producto se puede programar un producto en niux para que tenga diferentes descuentos por cantidad este, correcto sí se puede hacer en la parte de este, eh, variaciones y van a poder encontrar en bolsos y carteras, se los voy a poner acá: bolsos y carteras, CR. Ahí van a poder encontrar varios productos que tienen esas características. Por ahorita creo, si no me falla la memoria, hay un producto que es una billetera floreada, morada, que tiene esas características: tiene un 2x1, tiene eh, cinco, el precio del pack de 5, entonces por packs. Eso agiliza muchísimo también y eleva el ticket de compra vamos a ver ok aquí hay otros otras eh, ideas por así decirlo bueno eh, o cosas que estamos viendo que son todo lo que son los colores navideños el verde también lo que es la eh, personalización del logo o ponerlo en modo navidad, también eso es atractivo para los usuarios, y ser un poco creativos con nuestros productos y acoplarlos a la época, al modo navideño. Ok, eh, aquí eh, estoy. Eh, aquí lo que quise poner fue algunos eh, diseños de emails. Y es que por medio de, eh, de plataformas externas, eh, verdad, ya hemos hablado de eso, o Ahí sea, hay varias. Podemos trabajar eh, con nuestra base de datos. Ya nuestros clientes nos compraron en nuestro e-commerce. Ahí están. ¿Qué estoy haciendo con esa información? Si hasta el momento no estoy haciendo nada, es el momento oportuno que ustedes digan. Bueno, estamos primera semana de noviembre, al 15 de noviembre voy a mandar un correo a mi base de datos voy a mandar un correo a todos los que son clientes registrados ofreciéndoles un cupón específico para que puedan comprar o otorgándoles este qué sé yo la envoltura o algo. Hay que analizar evidentemente lo que vamos a dar, pero si que ellos sientan que son únicos, que ellos sientan que porque son clientes registrados, son especiales, son únicos y solamente ellos van a tener esa, ese privilegio, esos beneficios, a diferencia de las otras personas que ya pues, han eh, eh, van a comprar por primera vez. Entonces, no dejen de lado eh, lo que es el email marketing, créanme, y sobre todo en esta época, que a las personas les encanta. Eh, eh, que recibir este tipo de correos, pero también traten de eh, trabajar ese aspecto emocional, digamos, de pasar tiempo en familia, eh, eh, el factor emocional, factor humano, también en las fotografías, esto les va a ayudar muchísimo. Otra de, las, este, otra de las características o factores por las cuales las personas deciden comprar, no se les olvide, es la garantía. Ustedes pueden extender un poco la garantía o no no solamente digamos a veces está la garantía y nadie sabe que existe hacer que exista comunicar que exista porque al yo enterarme que tienen una garantía que me dan confianza y tranquilidad eso es más que suficiente para yo poder tomar una decisión de compra okay entonces eh, si está la garantía ahí empiecen a visualizarla empiecen a comunicarla incluso en, en redes sociales no la comunican en la mayoría de los casos, entonces traten de visualizar esto. Aquí, bueno, aquí puse igual otra monsiquita. Acá voy a hacer una pausa a ver si hay alguien que tiene alguna consulta o alguna duda. ¿Hasta dónde vamos? Vamos bien. Ya no sé ni cómo se quita. Dame un segundo. Ok, dice Nidux permite crear funnel para programar la automa automatización eh, de emails masivos. Eh, Nidux propiamente, no, porque Nidux es una plataforma de e-commerce. Esto lo pueden hacer en cualquier otra plataforma de mailing para este eh, que, es, que es específico para este tipo de automatizaciones. Sin embargo, en Nidux podemos hacer reportes por cliente, por cupón. Eh, por carrito abandonado. Y todo esto se puede exportar, todos los datos se pueden exportar a esas otras plataformas para que ustedes puedan trabajar sus campañas. Eh, ahora sí, vamos a hablar de esos tips de, de marketing para Navidad. Uno, ¿qué producto puede hacer que tu cliente recuerde un momento o instante de su infancia? Tratemos de analizar este aspecto porque eso, evidentemente, va a hacer que este. Él eh, haga match con la emoción, con la marca. Pensar primero en la base de datos de clientes que ya compraron. Lo que les decía anteriormente, tengo una base de datos ya, empecemos. Eso es como decir, el primer eh, canal que yo debería de atender. Ya mis clientes me conocen, es más fácil. Pongámonos una fecha al 15 de noviembre. Tratemos de hacer esa campaña para el 15 de noviembre y empecemos con eso. Elaborar guía de regalos o idea de regalos. Ahí en el, en el enlace que le compartí hay un ejemplo donde podemos tener guía de regalos, guía de regalos para ellas, para ellos, para niños, donde me ayudan a mí a ver, a decidir de manera más rápida. También hacer una página, por ejemplo, con los 10 regalos más vendidos y ubicar los 10 regalos o incluso una página informativa donde explique por qué esos regalos son los que más se venden. Analizar si aplicar categorías por rangos de precio. Entonces, recordemos, no solamente tenemos esa categorización estándar que en todo el año se mantiene, sino que en esta época ya podemos empezar a hacer esa otra categorización para que las personas decidan más rápido. Ok, tenemos este, ¿qué sé yo? Regalos y como lo decía ahí eh, un ejemplo que que vimos. Regalos para todos, pero tenemos regalos de, eh, qué sé yo, de 15 mil colones, de 25 mil colones, de 30 mil. Automáticamente yo digo, mi presupuesto es de, de 20 mil, me voy a la categoría 20 mil y ahí me quedo. Ahí es donde yo probablemente voy a decir, porque ese es mi presupuesto. ¿Ok? Y, eh, ¿por qué en varios tipos de categoría? Porque recuerden que una persona no busca eh, en base a algo ya preestablecido, sino que hay personas que dicen, no quiero irme por color o quiero irme por rango de precio, no, quiero irme por género. Entonces, hay que contemplar todos estos. Eh, esto es súper importante. El empaque es importante, pero es más importante en esta época. Eso que les decía, que cuando abrieran el regalo, este, tuvieran la posibilidad de que fueran un poco más detallistas, porque esta parte del unboxing es, es crítico. Y ya las nuevas generaciones eh, ya le toman más relevancia. Como les dije anteriormente, vean, visualizar la garantía. La garantía es algo que tenemos ahí en la página, términos y condiciones, casi no se ve, no la comunicamos, es algo que deberíamos de resaltar, porque es uno de los aspectos por los cuales las personas eh, terminan por decidirse en comprar. Facilitar ese proceso de compra facilitar el proceso de compra podemos tener, y ya yo les he dicho, no tenemos que, que pensar que no existen personas que no saben de e-commerce. Hay muchísimas personas que tal vez su primer vez es dentro de nuestra e-commerce y por lo tanto tenemos que ver cómo le ayudamos. Si vamos a instalar un chat dentro de nuestra tienda virtual, no vayamos a decir, no tengo tiempo de atenderlo. Porque es como un poco contradictorio. A veces sucede que lo instalan y no tienen tiempo para atenderlo, entonces es contradictorio. Si van a instalar un chat, es para atención al cliente, para que ustedes puedan atender a sus clientes directamente. Y no olvidar eso que les dije al principio: esos tres tipos de cliente. Es un cliente que ya conoce mi marca, ya me ha comprado, es un cliente que quiere información adicional, que ya ha visto en otros en otras tiendas el producto, lo conoce y quiere más información, o es un cliente que no sabe nada ahorita y, y quiere ayuda para conocer la marca. Entonces, siempre pensando en esos tres tipos de clientes. Este, también tener listos links de pago abiertos por productos que normalmente constantemente vendemos, porque van a haber muchas personas que no tengo tiempo de, de meterme y hacer todo el proceso de compra dentro de la tienda, mándame un link de pago y si tenemos pues conectada la tienda una pasarela ya dentro de Nidus podemos preestablecer los links de pago y las proformas links de pago es algo por un monto específico y el cliente rápidamente termina su compra y proformas es algo más detallado en cuanto a productos pero también es sumamente rápido luego eh, esto por ejemplo por compras mayores y esto es ya a nivel yo lo leo y a nivel neurológico, digo, por compras mayores a 60 mil colones te regalamos el envío. Eso que les comenté, compro dos productos, llego a 55 mil y tengo que pagar envío. No, yo, yo necesito cumplir mi objetivo y quiero ganarme ese premio. Las personas a nivel neurológico eh, actúan así. La parte de sorteos y concursos dentro de las redes sociales, a cambio del objetivo. Una de las cosas que tenemos que tratar siempre en e-commerce es de obtener los datos de nuestros clientes. Esto es lo que nos va a dar permanencia en el tiempo en transformación digital. Entonces, necesito que mis clientes se registren a mi tiendas, pero a cambio, ¿qué les voy a dar? Entonces, puedo hacer un concurso, puedo hacer un sorteo a cambio de que ellos eh, de, puedan dejar un registro, por ejemplo. Y bueno, ya para finalizar, hablemos un poco de cómo se maximizan los procesos, hacer más fácil las cosas a los clientes. Entonces, uno, minimizar ese proceso de compra que no sean tantos clics. Aquí yo les voy a dar la, el consejo. Si ustedes no saben cómo está funcionando su e-commerce, lo mínimo que tienen que hacer es registrarse como clientes de su propia tienda y hacer todo ese ciclo de compra a ver si... Todo funcionó correctamente. A veces es como entrar a un lugar y bueno, uy, me encontré con una puerta, la tengo que abrir no tengo la llave y no es esta llave, es la otra. Entonces tengo, es como eh, muy grotesco, muy, muy enredado para muchos clientes. Este proceso de compra, desde la página principal hasta que yo termine en el checkout, tiene que ser fluida como si uno anduviera en un tobogán. Entonces, la mejor forma de saber si está funcionando bien y correctamente es registrarnos en nuestra propia tienda y hacer todo ese ciclo de compra para ver si funcionó correctamente. Crear cupones solo para productos específicos estrella que deseemos impulsar. Una de las cosas que más está este, eh, promoviendo es, bueno, no promoviendo, utilizando es el evento o los eventos en Facebook ya eh, a nivel de estadístico se ve que las personas no solamente vienen que sé yo un fin de semana o algo así y ven en eventos que está sucediendo para poder participar el ser humano pese a que está detrás del monitor desea ser parte de algo desea ser parte de una comunidad de un grupo o de participar en algún evento por empatía eh, por afinidad de valores o por, por otras cosas pero la parte de eventos podríamos decir Fin de semana. Ahora que viene, por ejemplo, el Black Friday es fin de semana de descuentos, sábado y domingo. Programemos ese evento dentro de nuestro Facebook y eso va a hacer que las personas se enteren y puedan trasladarse hacia el e-commerce. Eh, campañas de expectativa, de promociones, días X. Esto de expectativa es sumamente crítico. Estamos 5 de noviembre, todavía, por ejemplo, quedaría un mes y decir, bueno, para este fin de semana. Vamos a tener tal cosa y para eso es cómo lo voy a comunicar. Voy a comunicarlo lunes, miércoles, viernes, voy a comunicarlo martes y jueves en la noche y tengo que ser constante porque esto de expectativa es la comunicación en mi cabeza. O sea, yo lo tengo que ver y lo asimilo y yo ya sé, ya tengo en la mente, el sábado está el evento, el sábado van a sacar una promoción, el sábado... Tengo que meterme porque van a sacar este, una oferta flash. Entonces, la expectativa es sumamente importante a nivel de red social. Bueno, ya dije tener listos los links de pago, también tener listas tarjetas de regalo. Muchísimas personas, no, yo no tengo tiempo ni siquiera para decidir, no sé si le va a gustar o no le va a gustar. Para mí es más fácil, no hago colas, o sea, regalo la tarjeta de regalo. Esto de la tarjeta de regalo es un... Es un tipo producto, por así decirlo, que es, eh, se vende muchísimo a nivel internacional. Eh, no quiero decir marcas, pero las voy a decir a nivel, por ejemplo, de Amazon también. Inclusive hay diferentes modalidades. Y en las tarjetas de regalo, nosotros, pues, cuando vamos a la caja, incluso vemos ahí las tarjetas de regalo, para mí es más fácil comprarla, dársela a la persona y que ella misma se traslade o vaya a la tienda virtual y compre lo que ella quiera. Eh, porque al final es para ella y le, lo que le va a gustar. Entonces eh, esto tampoco lo promocionan mucho. Visualizarlo, visualizarlo en redes sociales, visualizarlo en los estados de los WhatsApp, visualizarlo en la página o en el e-commerce. Los códigos QR. Si por ejemplo estamos en una feria, ahora vienen eh, varias ferias este, gracias a, a la apertura, ¿verdad? Que están haciendo. Trabajar esos QR, tener esos QR, para que si yo ya tengo packs de cosas que estoy vendiendo, simplemente escanean el QR, paguen y yo les entregue el producto de manera que no tengan que hacer esas largas filas para poder tramitar un pago. ¿okay? Para eso nos ayudan los códigos QR. Eh, también poner una, tab una tablet o PC en la tienda física de lo que es el e-commerce para que puedan agilizar ahí cualquier compra diluir el envío en los precios. Esto no aplica a todos los negocios ni todos los nichos de mercado. Aplica a, a, a cierto tipo de, de modelos de negocio eh, para promover el envío gratis. Muchos dice, dicen es que cómo harán cómo harán envío gratis, cómo harán con el costo del envío. Y es que realmente ese precio está diluido en los precios de los productos. Entonces para mí es y para la mayoría a nivel neurológico, si yo veo envío gratis, yo quiero el envío gratis. Tal vez no vea la diferencia en que el precio tal vez es un poco más alto, pero el envío está incluido ahí, está diluido. Entonces, muchas tiendas virtuales funcionan así. Evidentemente, tenemos que tener cuidado y analizarlo muy bien. Aquí voy con que no es lo mismo, por ejemplo, una tienda virtual que venda, qué sé yo. Llaveros, libretas, cuadernos, folders y hago una compra como de 10 productos a diferencia de otra que hago una compra qué sé yo de una mesa o un comedor. Entonces son nichos de mercado muy distintos. Entonces hay que analizar y ver cuál es ese ticket de compra y si en ese ticket de compra yo puedo diluir el envío por un costo este mínimo en los productos para que ya esté incluido ahí y yo promueva envío gratis y el cliente sepa que es un envío gratis y no tiene que pagar por él. Eh, habilitar la categoría de guía de regalos y segmentarla. Eso ya lo hablamos: que es eh, los regalos por precio, los regalos eh, por género, eh, eh, en fin, por, por segmentarlo de diferente forma a la que no es la tradicional. Y bueno, eh, los detalles sí importan, entonces a nivel también a nivel físico o incluso esta parte que yo les digo de la experiencia de unboxing, cuando a mí me viene y si tiene ese olor a ciprés o si, si tiene olor a eucalipto o si tiene olor a canela, eso, eso me va a hacer a mí recordar ese momento. Acuérdense que todas las partes eh, a nivel de sentidos, olfato, oído, se activan y hacen que uno sea más que kinestésico y eh, se relacione con las emociones y por lo tanto recuerde ese momento entonces tratemos de hacer esos momentos especiales y memorables para nuestros clientes para este para que hagan match con nuestra marca la recuerden la recomienden y nos vuelvan a comprar envoltura gratis si es posible aquí una de las cosas que yo he visto que más les gusta a las generaciones que vienen es esa envoltura en papel craft es la más económica no es este es agradable se ve que tal vez la empresa está pensando en en, qué sé yo, en no contaminar tanto y, y utilizar algo que se pueda hacer reciclable por ejemplo entonces eso hace un poco de match con las personas o bien regalar colillas de navidad ¿Quién no necesita colillas en esta época? Díganme quién no necesita. Todos necesitamos. Al final del de, de, ya casi cerca de la fecha andamos como locos buscando las colillas para poder pegarlas a los a los regalos. Y por supuesto y aquí yo lo subrayé, eh, lo puse en bold, es esa atención postventa Llamar al cliente y decirle, ¿le llegó bien el pedido? ¿Este nos quiere hacer un comentario? Y tal vez no llamarlo, tal vez como dijo ahí algún compañero en el chat. Hacerle una encuesta por medio del WhatsApp para que nos dé ese feedback y saber nosotros que este, pues los estamos atendiendo bien y que ellos sepan que nos importa. Eso, eso es relevante. Lo que es la parte de fortalecer la marca, ¿verdad? Una tarjeta de agradecimiento, tarjeta física de Navidad, adicionalmente en esta época, eh, pues darla es sumamente importante. También, si tenemos toda esa base de datos de nuestros clientes. A todos, no solamente mandarles un email con productos que queremos vender, adicionalmente mandar ese otro correo o esa otra campaña que solamente sea un detalle bonito, unas palabras bonitas, el cliente lo va a agradecer. ¿Okay? Aquí fortalecen la parte de marca. Eh, la tarjeta virtual a nivel de email marketing, eso que estamos hablando. Luego lo que es la parte de los valores. Acordémonos que hoy en día este, no solamente es misión, visión, sino son qué valores tiene la empresa con la cual hace match la persona. Hay muchas personas, por ejemplo, que este, eh, empatan, qué sé yo, que si ustedes dan un porcentaje a, a cierta asociación benéfica si recolectan cierto monto de todas las compras para otorgarla a varias familias eh, con necesidad si están recolectando qué sé yo no sé aquí hay, un, hay una amplitud bastante grande de opciones que ustedes pueden poner y si sí es un factor por el cual las nuevas generaciones toman una decisión entonces no lo dejen de lado y por último, la gamificación, hacer que esa persona participe enviando sus vivencias. Yo recuerdo muy bien, en alguna época había una cafetería que se llamaba Mi Patria y el café era delicioso y Mi Patria pedía que cuando uno tomara café, donde quiera que estaba, mandara la foto y eso hace que uno participe, sea parte de, uno se siente parte de. Recuerden que el ser humano siempre quiere pertenecer a un grupo. A ciertas personas que escuchan cierto tipo de música, a personas que, sé yo, que les gusta el arte, a personas que les gusta la tecnología. Entonces, el ser humano en sí siempre quiere pertenecer a algo e identificarse con eso. Entonces, esto es importante. Ya con eso terminamos y ya me sentí que hablé más de la cuenta. Les agradezco muchísimo a todos su tiempo. Ahí está mi correo en caso de cualquier duda o cualquier consulta. También si alguien quiere hacer ahorita algún comentario en el chat, también pues lo puede hacer. Es bienvenido y bueno, este, espero que realmente se preparen para esta época que viene, que va a ser bastante fuerte, que sin embargo hay ciertas cosas eh, pues a nivel de logística, a nivel internacional. Creo que ya los e-commerce tienen una evolución a nivel nacional bastante fuerte y también el consumidor. Entonces, este, esto pues es importante. Muchísimas gracias y ojalá se puedan este, registrar en el módulo, en el otro webinar, creo que es el 19 de noviembre, que es de unboxing, esta parte de cuando a la persona ya le llega el producto para que sigan aprendiendo y sigan aplicando todos estos conocimientos. Como siempre se ha dicho, un tiempo de formación nunca es un tiempo perdido. Siempre somos un antes y un después de saber, eh, de tener conocimiento. Eh, a doña María Janet, le voy a decir a mi compañero que la pueda contactar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en otro webinar.